El proyecto Sierra Norte es una institución que depende directamente de AgroRural, Ministerio de Agricultura y Riego. Somos una institución del Estado que venimos trabajando desde el 2009, iniciativas de las familias organizadas. Nosotros tenemos en el proyecto tres componentes fuertes. Uno que es el componente de manejo de los recursos naturales, el fortalecimiento de los mercados locales y el otro es la gestión del conocimiento y de los activos culturales. En el componente del manejo comunal de recursos naturales y valorización de activos físicos, el proyecto Sierra Norte promovió la asistencia técnica de campesino a campesino para realizar los concursos entre las familias y caseríos. A través de este componente se contribuye a aumentar el valor de los activos naturales y físicos de las familias rurales y sus diferentes formas de organización, basados en el patrimonio cultural y físico comunitario, al tiempo que se reducirá la vulnerabilidad ante los riesgos. Antes era un sitio descampado, no había planta ni de pino ni de eucalipto. Lo que teníamos eran los arbustos que lo ve la liso, la cahuilla, el quinoal, por ejemplo el perejil, el currape y otras especies que había acá. Antes nos dedicamos a la agricultura, de sembrar la papa, la oca, el chocho, el trigo, la haba, la avenita, que sembramos también para los, para los animalitos, porque antes era un pasto natural, no había pasto cultivable, era un despoblado que era como secanía, no había ni canales de irrigación ni nada. Gracias a un ingeniero que nos visitó de Sierra Norte, cambió nuestra vida porque desde ahí comenzamos a esforzarnos por los concursos. Como nos daban concursos en recursos naturales y era para nosotros una competencia de querer siempre quedar bien con Sierra Norte o competir con las demás asociaciones y con nosotros mismos porque se iba cumpliendo el sueño que de acá la gente queríamos, formar un sitio turístico y conservar los recursos naturales que tenemos. Bueno, en recursos naturales venimos trabajando desde el año 2011, lo que es plantación, reforestación, mejoramiento de viviendas, elaboración de abonos compus, elaboración de manjares y de yogures, de quesos, mejoramiento de pastos, siembra de pastos mejorados, capacitación lo que es en mejoramiento de crianza de truchas, capacitación lo que es en mejoramiento de crianza de cuyes y lo que es mejoramiento de galpones, mejoramiento de sanidad en los cuyes, y así diferente, mejoramiento de carreteras, hemos trabajado todos estos años. En el marco de este componente, también se fomentó la conservación y protección del entorno natural. Es importante señalar que la oficina local de Huamachuco del proyecto Sierra Norte ha invertido un presupuesto de 3.232.660 nuevos soles, para un total de 102 organizaciones que han accedido a los planes de manejo de recursos naturales. Ya que más antes nuestro riego era por inundación y regábamos a surquito, ¿no? Por surquito y el agua se desperdiciaba, a veces el terreno se deslizaba y perdíamos tiempo. Gracias al riego por aspersión el día de hoy podemos ahorrar agua, ahorrar tiempo. Bueno, también tenemos el pasto que gracias a este riego por aspersión obtenemos. El tipo de pasto que estamos trabajando es raygrass,
trébol rojo, trébol blanco, cebada. También hemos variado el trébol con alfalfa, en las avenas forrajeras, el cual nosotros nos lo damos a nuestros cuisitos que tenemos ahora en nuestros galpones. Ya también gracias a la asistencia técnica de Sierra Norte hemos logrado tener nuestros galpones, y el pasto lo damos al cuisito. El cuisito lo vendemos acá en plato típico, también es para nuestro consumo humano, y gracias a eso generamos un ingreso para la bolsita familiar. Y gracias, creo que la base del crecimiento de acá de la asociación es la organización de los socios, porque creo que solo una persona no lo hubiésemos logrado. Con estos trabajos se incrementaron los recursos de las familias organizadas, así como se fortalecieron sus potencialidades y autoestima, que se ven reflejadas en las actuales condiciones de vida de las familias rurales socias del proyecto Sierra Norte. La gente nos visita, el mercado mismo es en agua en la asociación. Los mismos turistas van a preparar cuy, trucha, gallina, y acá nomás los preparamos en platos típicos. Nos visitaron más de 2.000 personas al Agua Blanca, y cosa que vendimos más de 1.000 truchas, más de 1.000 platos de cuy. 10.000 soles de ingreso para para el Día del Trabajador. Acá en primer lugar es un ecoturismo lo que estamos promocionando acá. Acá ellos pueden ver las piscigranjas, los galpones de cuyes, las avestruz, los huevos de las avestruz también que están promocionando, ya van a comenzar a poner ya. Nosotros invitamos a la gente que viene, los invitamos del pueblo, de otros pueblos que vienen, que nos visiten nomás, nosotros lo recibiremos con los brazos abiertos acá, y bienvenido sea acá la Asociación Multiservicio Agua Blanca.